Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Empoderadas aquí en Quinta Visión, tu canal regional. Hoy día me acompañan dos grandes amigas rotarias porque el Rotary en Chile está celebrando sus 100 años. Le doy de inmediato la bienvenida a Romina Calebrese y Jimena Ramírez. ¿Cómo están? Bienvenidas a Empoderadas. Gracias, estamos muy bien, Miritza. Mucho gusto de verte y mucho gusto de estar en este programa. Hola, hola, Gracias. Muy bien. Muchas gracias por esta invitación a compartir un poquito de Rotary. Bienvenida, Romina. Bueno, para quienes nos están viendo y escuchando, Jimena Ramírez, rotaria de hace más de 8 años, hoy día a cargo de la DEI, ya vamos a hablar de diversidad e inclusión en la institución de Rotary, y Romina también, secretaria general del Rotary en Quintero. Hoy día Rotary es una de las instituciones más prestigiosas en nuestro país. En este mes de abril está cumpliendo sus 100 años y la cuna del rotarismo en Chile justamente se dio aquí en Valparaíso. Y es por eso que he querido invitarlas a ustedes, porque ustedes son representantes, así como yo, de esta nueva camada de rotarios, porque remontándonos la historia, Rotary era una institución solo de hombres, chicas. Y hoy día somos las mujeres las que estamos también ocupando importantes cargos como los que ustedes hoy día, porque hace ya un tiempo que el Rotary incluyó a la mujer como socia. Antes eran los comités de damas, las mujeres de, las señoras de, pero hoy día ya con todos los derechos y deberes, por supuesto, que tiene un rotario. Y de eso quiero hablar. Así que cuéntame, Jimena, ¿cómo fue que tú comenzaste? Y hoy día también a cargo en el distrito, ¿verdad?, de los temas de la diversidad, la equidad y la inclusión. La verdad que este tema lo puso la presidenta internacional, la primera mujer que tenemos en el mundo como presidenta internacional, Jennifer Jones. Dentro de sus tareas más importantes era incluir la DEI en el mundo, en todos los distritos del mundo. Y ya que DEI significa diversidad, equidad e inclusión, un tema tan candente y un tema tan importante en los tiempos que estamos viviendo. Así que me pidieron que me hiciera cargo por mi especialidad de la DEI en el distrito por 3 años. Primero que hicimos es hacer una encuesta y después del resultado de esa encuesta vamos a presentar el programa al distrito. Pero hablemos de los comienzos de Rotary. Romina, tú que estás en Quintero, porque tenemos que recordar que el Rotary es una institución que en Chile encuentra clubes en distintas comunas, distintas regiones, y tú en Quintero también te has hecho cargo de los proyectos internacionales. Cuéntame también cómo ha sido este comienzo con mujeres hoy día incluidas y ocupando importantes cargos. Primero que todo, quiero continuar la parte de Jimena en respecto a lo que es DEI, que es diversidad, inclusión y equidad. Yo, justamente cuando fui presidente en Rotary Quintero, se dio la oportunidad de trabajar con una ancilla anfibia, hablamos de inclusión, y yo veía que las personas se acercaban a la playa y no iban a bañarse porque no tenían posibilidades de bañarse. ¿Qué hice yo? Me contacté con un club de Argentina y nos permite que las personas con movilidad reducida se bañen en el mar. Ahora, eso no es fácil, no es fácil ser presidente de un club donde siempre ha sido solo hombres, y llegar de la noche a la mañana y decir, bueno, ya, yo quiero participar, hasta el día de hoy. De eso quiero que hablemos aquí en Empoderada, precisamente de eso. Partamos por el comienzo, chicas. El recorrido para llegar a esto hoy día y hablar de DEI no ha sido de un día para otro. Tenemos que incluso pensar que recién hoy, a los 100 años del Rotary en Chile, tenemos una mujer presidenta que hoy día aquí yo estoy en una doble función, y como decía Jimena, también por primera vez una mujer presidente en el Rotary Internacional.
Es difícil hasta el día de hoy, Jimena y Militza, es muy difícil hasta el día de hoy evitar la discriminación. Se lo digo por experiencia. La semana pasada no me permitieron ir a un club porque era mujer. Entonces, no sé cómo lidiar con eso. Hay que seguir dando la pelea y tratar de avanzar de a poquito. No digo que empoderar signifique dejar de lado el hombre porque no es así. Simplemente pedimos que nos permitan estar y que nos den nuestro lugar en la sociedad y en las instancias que se den, como es Rotary. Así es, así es. No sé qué opina Jimena. Justamente, ir avanzando de la mano, avanzando juntos, pero precisamente en una institución tan tradicional como Rotary, por supuesto que no es fácil, cuesta, pero ahí hemos dado un gran paso, porque efectivamente ya se está reconociendo a la mujer, ¿verdad? Y ahí es donde tú, Jimena, tienes un tremendo desafío en estos 3 años a cargo de la DEI, ¿verdad? Sí, Mili, un tremendo desafío y te digo que es muy difícil. Así como decía Romina, no te imaginas que todavía hay muchos clubes de hombres, solamente de varones. Y aquí en Valparaíso, aquí en La Reina, hay muchos, muchos. Y yo me sentí muy halagada como asistente del gobernador. Me han tocado clubes de hombres, ¿te fijas? Y han visto de otra manera la de la mujer. Incluso piensan abrirse en el futuro a la mujer. Pero imagínate en el siglo XXI recién pensando en irse a la mujer en esos clubes, totalmente clubes cerrados. Bueno, presidenta Jennifer Jones piensa que como Red Mundial trabaja en el mundo para construir lo mejor para la gente, lo mejor es generar cambios. Y a través de eso, ¿qué mejor a través de la DEI generar esos cambios, cierto? Pensar que el sentido en la inclusión, el sentido de pertenencia de un grupo, valora por quién eres, ya seas hombre, mujer, ya seas tengas alguna discapacidad, capacidades diferentes, la equidad, un acceso equitativo que tengamos todos a las oportunidades, un acceso equitativo a las oportunidades y pensar que somos todos diversos, somos todos individuos diferentes. Pienso que nos queda mucho tiempo aún como para vivir plenamente la ley, por lo menos en los países latinos. Esto se está viviendo mejor en Europa y acá va a costar mucho, te lo digo por la respuesta que hemos tenido de la encuesta, que hemos tenido muy mala respuesta. Wow. Insistiendo y que la contesten, insistiendo, no importa las preguntas, no importa la que contestes, pero por lo menos haz una, dos, tres, cuatro, que demuestre que tuviste la intención de, Bueno, pero hemos tenido mala respuesta. a mí, yo también he sentido esas dificultades, chicas. Ustedes saben también como presidentes de Valparaíso, del Club Satélite, y eso sí que yo quiero. Decir que en el fondo estos cambios son culturales y estos cambios culturales son procesos lentos, paulatinos, pero que definitivamente tienen que ir acorde a los tiempos actuales. Hoy día necesitamos una sociedad, ¿verdad?, que sea más inclusiva, que vea esta diversidad como una oportunidad para enriquecerse. Y ahí es donde yo hago el símil con el Rotary, que en estos 100 años, ¿verdad? También para hacer una institución que siga viva y que pensemos y nos proyectemos en los próximos 100 años, dando tanto servicio, tanto beneficio a una sociedad, tiene que ir de la mano de estos cambios culturales, ¿verdad? Tiene que estar en sintonía con las necesidades. Y en ese sentido, quiero que me cuenten en qué están trabajando, pese a todas estas dificultades y abriéndonos camino a las mujeres en una institución. Que por años fue machista. ¿En qué estamos trabajando? Porque segura que ustedes coinciden conmigo en que la mujer tiene mucho que aportar en una institución como el Rotary, por nuestras habilidades blandas, ¿verdad? Por nuestro sentido de compromiso, de trabajo, por la sensibilidad también. Y en temas sociales, hoy día en una
en una sociedad que está en crisis, ¿verdad? Y que tiene muchas necesidades. Yo creo que Rotary nos necesita, pero urgentemente, por lo mismo que decías tú, por la sensibilidad que tiene la mujer, ve de otra forma, ve de otra manera el mundo y se nos ocurren muchas más cosas. No es por minimizar a los varones, pero se nos ocurren muchas cosas, pero es muy difícil entrar en ese mundo y que te tomen en cuenta en ese mundo. Porque incluso yo me sentí un poco discriminada en mi nuevo club. Yo estuve 8 años en Playa Ancha, que es un club mixto, y Valparaíso, un club de varones principalmente, porque de a poco, muy, muy de a poco han ido entrando, hemos ido entrando mujeres, somos 5 en este momento, y es difícil. Bueno, recién tenemos dos nuevas, dos socias nuevas, pero yo me sentí viviendo 8 años en un club mixto, es totalmente distinta el trato, totalmente distinto que la confianza que tengan en ti. A mí me ha costado mucho, fíjate, y encuentro que mi camino estos 2 años en Rotary Club Valparaíso ha sido difícil. Bueno, yo creo que de a poco, como dices tú, van a tener que implementar estos cambios y abrirse a la diversidad. Les cuesta mucho, si no se abren a la paridad. Si no se hablan a la paridad de género, imagínate cómo se van a abrir a otras instancias de, ¿cierto? Porque no solamente la paridad de género, no solamente tienen que incluir a la raza, más adelante hay diversidad de razas aquí en Chile ahora, tienen que abrirse a tantas, Interculturalidad. ¿cierto? O una cultura nueva también de diferentes personas. Así es. Tiene que ser Romina, y intercultural. cuéntanos tú en Quintero, en el Rotary Club de Quintero, ¿en qué proyectos están trabajando ahora? Porque también quiero que la gente que nos está escuchando conozca de lo que se está haciendo, de los proyectos, lo que se está trabajando, porque también es importante hacer la invitación para que muchas más personas se hagan socias ahora de Rotary. Cuéntanos, Romina, ¿en qué proyectos están trabajando ustedes desde Quintero? Bueno, en este minuto, o hace menos de unas 2 semanas, terminamos un proyecto de Brasil que se llama Centinela de Esperanza. Es una subvención global de Rotary que te permite que hay una máquina que detecta las células cancerígenas. Entonces, el tiempo prácticamente de todas las personas que han tenido cáncer supera los 3 años, y en esta oportunidad esta máquina va bajando el nivel de tiempo de respuesta del cuerpo, ¿ya? Eso lo trabajamos con Brasil y la idea es justamente llevarla a cabo acá en Quintero para poder encontrar las instancias para que se haga este proyecto como subvención global en Quintero. Aparte de eso, nosotros tenemos un preuniversitario que es gratis para la comuna, ha sido siempre. El año pasado obtuvimos resultados con 800 puntos, 700 puntos en la PDT, y este año esperamos que sea igual. Y aparte tenemos lo que es la biblioteca virtual, que también es gratis para la comuna y te permite que todas las personas quienes necesiten ayuda puedan ir ahí a Rotary Quintero, a sacar su cuenta RUT, o sea, perdón, a sacar su clave única, o certificados, o algún documento que ellos necesiten, también se hace directamente. Hay una cosa muy importante y me gustaría tomar siempre las últimas partes que dicen ustedes. Yo creo que a las personas, especialmente a los clubes de hombres que no nos permiten participar y no nos permiten ser parte de su equipo, justamente nosotros tenemos que trabajar y tenemos que demostrarle qué grande y qué tan lejos podemos llegar para que ellos nos den el acceso a participar con ellos. Si yo demuestro, nosotros hicimos un hermanamiento con una argentina, y de hecho siempre llevamos Rotary en la sangre. Donde yo voy a clubes rotarios, participo y llevo todos los proyectos emblemáticos de nuestro club y de nuestro distrito para que sepan que las mujeres también pueden aportar y ayudar para que ellos cambien un poquito más el switch.
que Ese tenemos es que un... pensar, Romina, es que estamos en una institución centenaria, una institución que tiene, la mayoría de sus socios son octogenarios, ¿verdad? Son socios que vienen, personas que vienen de la escuela antigua, como podríamos decir. Hay algunos clubes que se han estado renovando y hemos estado sumándonos personas que estamos con otra mentalidad. Pero precisamente es difícil que una persona de esta edad también cambie esa visión. Y ahí es donde tú tienes mucha razón al decir que es importante que nuestras obras hablen, ¿verdad? Que nuestras acciones demuestren el aporte que es la mujer. Y hoy día, como lo bien decía Jimena, por primera vez en el mundo tenemos una presidente mujer, Jennifer Jones, como presidenta del Rotary Internacional. Y eso también es una muy buena señal, no solo para Chile, sino que para el resto del mundo. Y Chile hoy día está en un momento importantísimo porque, como bien decíamos, tenemos también el tema migratorio que va a generar cambios, que vamos a tener que trabajar interculturalmente, ¿verdad? Muchos de nosotros somos hijos de migrantes que llegaron, nuestros abuelos, bisabuelos, llegaron también cuando Valparaíso era la puerta de entrada a Chile, cuando era la cuna del desarrollo comercial, industrial, económico. Y es ahí donde yo quiero que hoy día nos detengamos también, en esa historia, porque estamos cumpliendo 100 años. Son muchos los desafíos que tenemos por delante. Pero repasemos un poquito también esta historia. Estamos cumpliendo 100 años en Rotary. También tenemos mucho de qué enorgullecerse porque Rotary es una institución que siempre ha trabajado por el bien. Uno de nuestros lemas es servir sin mirar a quién. Y hitos importantes en el desarrollo de la ciudad, como la primera facultad de medicina, ¿verdad? Y muchas otras obras donde Rotary ha sido el gestor. Por lo tanto, hoy día también que estamos cumpliendo 100 años, aparte del sello postal que se lanzó ayer, aparte del libro de los 100 años, el Monumento a la Paz, también estamos con obras re importantes que van en beneficio directo de nuestras comunidades. Cuénteme un poquito de eso, Jimena, también desde Rotary Valparaíso. Bueno, Rotary Valparaíso desde hace muchos años que tiene grandes proyectos que realiza con las escuelas especiales de Valparaíso. Son cuatro las escuelas especiales de Valparaíso que atienden niños con capacidad, niños, adultos, jóvenes y adultos con discapacidades diferentes y las ayuda en todo ámbito. Hay grupos de Rotarios que se preocupan de cada escuela. También tenemos la preocupación máxima de Valparaíso es la educación, ayudar a la educación, bueno, y también ayudar a la contingencia que pasa cuando en Valparaíso tenemos tantos incendios. Incendio. Y eso es de repente que nos obliga a organizarnos y a ver con qué y en qué podemos ayudar y que se hace constantemente. Bueno, se han hecho tantas obras como... hacer proyectos en cada escuela, como la reutilización de las aguas grises que se hizo en la Escuela Luz de Esperanza, que ha resultado fantástico, y también está proyectado hacerlo en otras entidades. Constantemente estamos preocupados de la comunidad y también su comité de damas, que son las esposas de los rotarios, que ayudan, pero como hormiguitas ellas, con muchas instituciones. Pero en eso estamos en Bueno, este momento, en este... y estas señoras de Rotario también han empezado a hacerse socias. Tenemos un caso Sí. ahí reciente, ¿verdad? Y son también una buena oportunidad, ¿verdad? Para que el club crezca. Una de las metas que teníamos para este centenario era llegar a los 100 socios en el Valparaíso, ¿verdad? Yo creo que deberíamos aprovechar, chicas, Romina, Jimena, estos minutitos que nos quedan para terminar haciendo la invitación para que la gente que nos está escuchando vea que Rotary es una buena oportunidad si ellas están pensando en ayudar, en servir, en poner también a disposición nuestras capacidades, nuestras expertise profesionales, porque Rotary nace así hace 100 años. Un grupo de amigos se junta, ¿verdad? Paul Harry es su fundador, llama a un grupo de amigos profesionales
todos instalados aquí en Valparaíso, provenientes de distintos países, y dijeron, ¿qué hacemos por esta maravillosa ciudad? Y ponen al servicio sus propias expertises. Entonces, esa también es la invitación. Hoy día, Chile necesita instituciones como Rotary, ¿verdad? Y Rotary necesita de personas para poder crear los próximos 100 años de la institución. Bueno, me Sí. gustaría invitar a la gente, a la comunidad directamente, a participar en lo que significa los 100 años de Rotary. Próximamente en Quintero se va a llevar a cabo lo que es la exposición de Rotary Valparaíso por los 100 años que llevan, y ahí hace una muestra directamente de todas las actividades que tiene, que han hecho durante todos estos años, no solamente Rotary Valparaíso, sino que Rotary en Chile. Pero además les recuerdo que está el Instituto Rotario, que eso es muy importante en noviembre. Y es una de las, es lo más importante para nosotros porque es la primera vez en Chile, me atrevo a decir, a lo mejor estoy equivocada y que alguien me corrija, que se hace un instituto rotario y que vienen tantas personas profesionales, tantos rotarios de diferentes partes del mundo a apoyar justamente nuestra causa. Erradicar la polio es nuestro fin, nuestro norte, pero además son siete áreas de interés: el agua, la alfabetización, ayuda a las comunidades, etcétera. Entonces, solo invitar a Realmente. todas las comunidades, a todas las personas que nos escuchan y que nos están viendo, a que se acerquen a Rotary, a que vean que si necesitan ayuda, de alguna u otra manera podemos hacer algo, podemos hacer gestiones, más que ir y Exacto. pagarle algo, podemos hacer gestiones, que eso es muy importante en nuestra comunidad. Muy Eso bien, es lo que Jimena. podría aportar. Importante, Romina, importante lo que tú estás diciendo. Se viene un tremendo evento que es el Instituto Rotario acá en Chile, donde vienen rotarios de todo el mundo. Por lo tanto, también ahí hay una gran oportunidad para que Valparaíso, para que Chile se muestre al mundo. Es un auge también para la actividad turística, económica, gastronómica. Así que muy bien recordar. Así que en octubre vamos a tener que conectarnos para ver cómo nos va en este instituto, ¿verdad, Jimena? El instituto es en noviembre y se reúnen, o sea, es el máximo, la máxima, como te dijera, es la fiesta de Rotary, porque vienen, como decía Romina, de todo el mundo, Rotarios, de todos los clubes, y la organizan los tres distritos de Chile, el 4320, que somos nosotros, el 4355, que es el sur, y el 4340, que es el centro. Entonces, es muy importante que vengan todos. Además, tenemos fantásticos oradores en esos días. Y lo otro que viene ya, este otro fin de semana, que también es importante para mí, sobre todo, que soy asistente del gobernador, es la conferencia. Esa es nuestra conferencia de nuestro distrito, en donde Sí. Eso va a ser en es Olmué. Eso va a ser en importantísimo. Olmué. Eso va a ser claro, en Olmué, en la Rosa Agustina, el día 29, 28, 29 y 30, o sea, viernes, sábado y domingo del próximo fin de semana, y es ahí lo más importante para nuestro distrito, porque nos juntamos todos y ahí vemos qué es lo que se hizo en el periodo. Sí, Es muy importante para nuestro gobernador acompañarlo. bueno, Y aclarar para los que no conocen el Rotary, que estamos hablando del gobernador Rodrigo Jarufe, gobernador del Rotary, porque el Rotary tiene una estructura de distritos, que cada distrito tiene un gobernador, en esos distritos hay clubes y cada club tiene su presidente. Así que vamos a mandarle un saludo también a Rodrigo Jarufe. éxito. Desearle mucho éxito en esta conferencia que se viene ahora en Olmué a fines de abril. Invitar a todos los rotarios que nos ven para que se unan a esta conferencia y también, por supuesto, que nos preparemos para el instituto por ahí por octubre, noviembre. Así que les agradezco muchísimo, Romina, Jimena, por haber aceptado la invitación de Empoderada. Sabemos que hay un tremendo desafío para las mujeres en Rotary, pero que también hay una gran oportunidad para pensar en los próximos 100 años de esta institución centenaria y de las más prestigiosas, no solo en Chile, sino que también en el mundo.
Querida Militza, por mi parte, muchas gracias a ustedes porque nos permiten estas instancias para darnos a conocer y no solamente como mujeres, sino que también como rotarias y como parte de un proyecto magno que es. Así que muchas gracias y felicitaciones a ustedes también por este exitoso programa que tienen. Muchas gracias a ti, Romina. Nos estamos viendo. Jimena, para despedirnos. Bueno, me adhiero a las palabras de Romina. Muchas gracias. Es muy lindo tu programa y darle una oportunidad a las empoderadas, que si bien es cierto, es una palabra nueva, pero las mujeres estamos empoderadas hace mucho tiempo. Y por favor, que no nos hagan más olita y que nos dejen entrar a todas las instancias, porque queremos aportar. Eso es lo que queremos. No queremos restar. Así es. Y Así que muchas gracias. empoderada está para eso, para visibilizar a las mujeres que como ustedes, Romina y Jimena, están dejando huella y están sirviendo a su comunidad. Así que muchísimas gracias, felicidades en este centenario del Rotary y a ustedes también, muchas gracias por sintonizar aquí Empoderadas en su canal regional Quinta Visión. Nos vemos en el siguiente capítulo de Empoderadas.